Con un fuerte aplauso recibimos el trabajo y puesta en escena de Aladín de la Alianza Roxy. Esconderme en un rincón. ¡Para! 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 ¡Para!
si me desean buen aterrizaje, solo tengo que saltar. Y ahora, estimado compañero, esto es para ti. Algún día, Abu, las cosas van a cambiar. Seremos ricos. Y ese palacio será nuestro hogar. Y no tendremos ningún problema. Faltaba al príncipe Ahmed. Papá, Raja solo estaba jugando con él, ¿verdad, Raja? Solo jugabas con ese feo y vanidoso príncipe Ahmed, ¿verdad? Hija mía, tienes que dejar de rechazar a todos los hombres que vienen a visitarte. La ley dice que tienes que estar casada con un príncipe para tu próximo cumpleaños. La ley está mal. Eso no te quedan 3 días. Padre, odio que se me obligue a esto. Si me caso, quiero que sea por amor. Jasmine, no es solo lo que dice esa ley. Sabes bien que yo no voy a vivir para siempre y... Bueno, quiero asegurarme de que tengas a alguien que te cuide, que se encargue de ti. Por favor, trata de entenderme. Nunca he hecho algo por mí misma. Nunca he tenido un amigo, ¿de verdad? Excepto a ti, Raja. Nunca he cruzado los muros de este palacio. Pero, Jasmine, tú eres una princesa. Pues entonces tal vez ya no quieras ser princesa, padre. Ojalá tú nunca tengas hijas. Qué tragedia, ¿verdad? Pero
No se perdió nada. Vamos, hermanita. Te espera el doctor. Ah, hola, doctor. ¿Cómo está? No es el doctor. Vamos, Sultán. Con cuidado. Muchas gracias por salvarme de ese hombre. No fue nada. Eres nueva en el bazar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Fuiste novia? Bueno, no pasas desapercibida. ¿Aquí es donde vives? Sí, solo yo y Abu hacemos lo que queremos. Debe ser fabuloso. Bueno, no es la gran cosa, pero tiene una hermosa vista. El palacio es fantástico, ¿no? Sí, es hermoso. ¿Qué se sentirá vivir ahí? Tener sirvientes, miles. Y todos diciéndote cómo debes vestir y a dónde ir. Es mejor que esto. Siempre robando la comida y huyendo de los guardias. No se puede tomar ninguna decisión. A veces te sientes tan... Estás atrapado. ¿Y de dónde eres? ¿Qué importa? Escapé de ahí y no pienso volver. ¿En serio? ¿Por qué? Mi padre quiere obligarme a casarme. Eso es horrible. ¡Abu! ¿Qué? Abu dice que... eso está mal. ¿Eso dijo? Sí, eso piensa. Y, Abu, ¿qué más querrá decir? Bueno, que quisiera hacer algo para ayudarte un poco. Dile que es muy... tierno. ¿Confías en mí? Sí. Siempre nos encontramos, ¿verdad, rata callejera? ¡Por aquí no! ¡Me espera el calabozo, muchacho! ¡Suélteme! ¡Suéltelo! ¡Es una orden de la princesa! ¡Princesa Jasmine! ¿Princesa? ¿Pero qué hacéis aquí fuera del palacio y con este miserable? Eso no te importa. Haga lo que les digo. Libérenlo. Lo haría, princesa. Pero tengo órdenes de Jafar. Tendréis que arreglarlo con él. Por supuesto que lo haré. ¡Jafar! Princesa, ¿cómo puedo servir? Los guardias aprendieron a un muchacho en el bazar siguiendo tus órdenes. Vuestro padre me ha encomendado mantener la paz en Nagrava. El muchacho es un delincuente. ¿Cuál fue su delito? ¡No puedo respirar! Pues, raptar a la princesa, desde luego. Él no me raptó. Yo escapé del palacio. ¡Ah! ¡Cielos! Pero qué trágico acontecimiento. Si yo hubiese sabido... ¿Qué quieres decir? Por desgracia, la sentencia ya se ha llevado a cabo. ¿Qué sentencia? La muerte. Fue decapitado. No. Me da pena sobremanera, princesa. ¿Cómo pudiste? Soy una rata callejera y hay una ley.
tiene que casarse con un príncipe. Y no es un príncipe. Y yo solo soy muy tonto. Serías tonto si te rendieras. ¿Quién eres tú? Un prisionero como tú, ¿no lo ves? Pero juntos podemos más. Muy bien, escucho. Hay una cueva, muchacho. ¡La cueva de las maravillas! Llena de los tesoros más grandes que puedas imaginar. Con él podrías impresionar incluso a tu princesa, ¿comprendes? ¿No conoces la regla de oro, me equivoco? El que tiene el oro hace las reglas. Y bien... ¿Hacemos un trato? Pudieron nunca imaginar la suerte que a mi amor.
hay algunas cláusulas inaccesibles para un genio. O sea, regla número uno: no puedo matar a nadie, así que... ¡No te lo pidas! Regla número dos: no puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien. ¡No! ¿Qué sé yo? Y regla número tres: no puedo traer a los muertos de la más allá. ¡No me gusta lo otro! ¡Es horroroso! Lo que quieras. Las cláusulas son limitaciones en deseos. Vaya, qué genio más poderoso. No puede resucitar muertos. No sé, Abu. No podría ni sacarnos de esta cueva. Mejor vamos a buscar la salida. ¡Perdóname! ¡Mira cómo me tienes! Tú frotaste mi lámpara, tú fuiste el que me despertó, tú me trajiste aquí y ahora quieres abandonarme. No, fíjate que no. Eso sí que no lo acepto. Vas a tener tus deseos, así que cierra. Ah, ¿qué tal? ¿Qué te pareció eso, Mustafa el Incrédulo? Sí que me convenciste. ¿Y qué hay de mis tres deseos? Genio, ¿tú qué pedirías? ¿Yo? Nadie me había preguntado eso. Bueno, en mi caso... No, olvídalo. ¿Qué? No, ¿para qué? Sí, dímelo. ¡Libertad! Eres un prisionero. Oye, eso es horrible, Genio. Oh, pero ser libre... Oh, no estar siempre... ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? Ser dueño de mí mismo. Eso sería más maravilloso que todos los tesoros y toda la magia de todo el mundo. Pero por favor, ¿de qué estoy hablando? Eso no va a pasar nunca. Hay que despertar, Genio. Por favor, ya bájate las nubes. ¿Por qué no? La única forma de lograrlo sería que mi amo deseara mi libertad. ¿Y adivina cuántas veces me han liberado? Pues yo te voy a liberar. Sí, cómo no. Y en serio, te lo prometo. Después de usar mis dos deseos, usaré el tercero para liberarte. ¿Es accesible? Trato hecho. Pues que venga. De acuerdo. ¿Qué es lo que tú más deseas? Oye, ¿puedes hacerme príncipe? ¿Es oficial? Las palabras mágicas. Genio, deseo que me conviertas en príncipe. ¡Sí, señor! No, ese traje no me gusta nada. Parece del siglo pasado. ¿Qué quieren decir estos parches? ¿Qué tratas de decir? ¿Que eres pobre? ¡Ay, no! ¡A trabajar! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Y acá! ¡Me encanta! ¡Muy macho! ¡Bien el vestuario! ¡Pero ya lo hemos terminado! ¡Sujétate tu turbante, muchacho! ¡Vamos a convertirte en una estrella! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Esa música! ¡Jafar! ¡Ven a ver eso! ¡Gloria al Misterio!
conocerte. Y él es el gran visir Jafar, que también está encantado. Un éxtasis. ¿Qué? Si tenemos suerte, ya no vas a tener que casarte con Jazmín Jafar. No confío en él, Alteza. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo se atreven? Todos aquí tratando de decidir mi futuro. Yo no soy un premio que hay que ganar. Ay, Alá. No te preocupes, príncipe Ali. Solo hay que darle tiempo para que se calme. Ya es hora de despedir a ese tal príncipe Apupu. ¡Princesa Jazmín! ¿Quién es? Yo, el príncipe Ali. El príncipe Ali Ababwa. Yo no deseo verlo. No, 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 por favor, princesa, dame una oportunidad. Tranquilo. Espera, Raja. ¿Qué? ¿No te conozco? No. ¿Te pareces a alguien que conocí en el bazar? ¿En el bazar? No, mis sirvientes son los que van al bazar. Incluso mis sirvientes tienen sirvientes que van al bazar por ellos, así que no pude estar en el bazar. No, supongo que no. Ah, ya sé que tú no eres un premio que hay que ganar. Debes ser libre y decidir tu vida. ¡Adiós! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer eso? Es una alfombra mágica. ¡Está linda! ¿Quieres...? Bueno, podemos dar un paseo si quieres. Salir del palacio, ver el mundo. ¿Es segura? Claro, ¿confías en mí? ¿Confías en mí? Sí. Quiero decir, no.
Tú eres el muchacho del bazar, lo sabía. Tenías que mentirme. Jazmín, lo lamento. ¿Crees que soy una tonta? No. ¿Que no me iba a dar cuenta? No, bueno, yo esperaba que no... No quise decir eso. ¿Quién eres tú? Y dime la verdad. ¿La verdad? Bueno, tú sabes, la realeza tiene que salir a la ciudad disfrazada, aunque suena un poco extraño, ¿no lo crees? No tan extraño. Buenas noches, mi apuesto príncipe. Buenas noches, princesa. ¿Ahora qué vas a hacer? Tu parlamento es... Lo que quiero es liberar a mi genio. Dilo, dilo. Genio. No puedo. ¡Claro que puedes! Solo di... Precios, quiero que seas libre. Estoy hablando en serio. Perdóname, lo siento, de veras, pero... Que yo sea sultán... No, quieren que el príncipe Ali sea sultán. Y sin tu ayuda, solo soy Aladín. ¡Pero si ya ganaste! Pero solo por ti. La única razón por la que yo valgo algo es por ti. ¿Qué tal si descubren que no soy un príncipe? Si Jazmín se enterara, la perdería. ¿Pero qué estoy haciendo? El genio tiene razón. Tengo que decirle a Jazmín quién soy. Ali, Ali, ¿quieres venir, por favor? Ahí voy. Jazmín, ¿dónde estás? En el otro jardín, rápido. Ya voy. ¿Se te perdió algo, payaso? A Jafar le va a encantar verte. Oh, excelente, Jafar. Genio, concédeme mi primer deseo. Quiero ser gobernante aquí, ser el sultán. ¡Cambio de dueño! Jazmín, yo lamento haberte mentido al decir que era príncipe. Sé por qué lo hiciste. Bueno, creo que es... Hora de despedirnos. Ay, esa tonta ley. Es que no es justo. Yo te amo. Oiga, no hay problema. Todavía te queda un deseo. Solo pídelo y volverás a ser príncipe. Pero genio, ¿qué hay de tu libertad? Ah, es solo una eternidad de esclavitud. Pero esto es amor. Ah, no vas a encontrar a otra joven como ella ni en un millón de años. Créeme, yo he estado buscando. Jazmín, yo también te amo, pero debo dejar de pretender ser algo que no soy. Sí, entiendo. Genio, deseo tu libertad. Eres libre. ¿Soy libre? ¿Soy libre? Genio, voy a extrañarte. También yo, Al. No me importa lo que digan. Para mí seguirás siendo un príncipe. Es cierto. Tú nos has demostrado que vales mucho, jovencito. Si lo que impide su matrimonio es esa ley. Bueno, soy el sultán o no soy el sultán. De hoy en adelante, ordeno que la princesa se case con aquel que crea que es digno de ella. A él, lo elijo a... Te elijo a ti, Aladín.